Todos, si pueden atender un momento, por favor, acérquese, se puede hacer, por favor, deja el paquetito ahí, gracias. Okay. Bueno, queremos decirle, mami, papi, de verdad estamos bien orgullosos. Son bien poquitas las parejas que pueden decir hoy en día que han estado 50 años juntos, ¿ah? 50 años. Así que les deseamos que podamos celebrar esta ocasión muchos, muchos años más. Bueno, señoras y señores, tengo que confesarles que por primera vez ha habido consenso en la familia López Hernández para cuál debía ser el regalo perfecto para los tortolitos de esta familia. Ah, abre, ¿ah? Abre, abre. Abre, abre. ¿Ah? Eso. Vamos, 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 vamos. Dale, mami, dale. Gracias, mucha. ¡Ave María! Vamos allá. Siéntese. Vamos, mami, dale. ¿Qué pasa? Dale, mami, vente. Después. Dale, vamos. Venga. Dale, mami, ¿qué te pasa? Espérate. Mami está un poquito aturdida. La voy a llevar a coger aire fresco. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué le pasa a mami, papi? ¿Qué voy a saber yo si tan solo llevamos 50 años de casado? Luisito y yo nos opusimos, pero la mayoría pensó que era lo mejor. Esto es peor que lo del año pasado con aquella cama de posiciones. Y ni hablar del retiro espiritual para viejos. No, esto no es ningún chiste. Estoy cansada de las changuerías de ustedes. Además es una falta de respeto a mi inteligencia, a mi dignidad. La ventaja de este regalo es que nadie se tiene que enterar si no lo usas, mami. Así que olvídate del asunto y vamos a volver a la fiesta para que no se forme otro revolú. Bastante que lloraron las nenas de Marcela porque no te pusiste el dichoso traje rosa ese. Y es que yo odio los encajes y ese color, y tú lo sabes mejor que nadie. No ha sido nada fácil tratar de complacerlos a todos durante 50 años. Ojalá yo hubiera tenido los pantalones que tuviste tú. Esas decisiones no eran fáciles en tus tiempos. Además, yo sé que en el fondo tú y papi se quieren. ¿Tú lo crees realmente? Pero si papi se desvive por ti y tú estás pendiente de él todo el tiempo. Eso es amor. Quita el moño. Ay, claro, mi amor, que te quito el moño. Ya, váyase a jugar. Tú mejor que nadie puedes contestar esa pregunta. Los seis sabemos los sacrificios que tú has hecho por nosotros. Aunque tú has tratado de disimular, yo sé que tú no eres feliz.
Yo no hubiese aprendido a cantar, a bailar. Yo no... Tú sabes, yo no tendría este amor que tengo por la lectura, mami, si no hubiese sido por ti. Además, hubiese seguido con el imbécil ese de Javier si tú no me hubieras enseñado a valorarme como mujer. Elvira, el noticiero. Mija, el noticiero que va a empezar. ¿Usted no estaba con ella hoy? Bueno, yo la vi a las 11:30 del día, pero hasta ahí ella se fue para hacer una dinero y estaba en el mall. Pero hay personas que identificaron a una persona precisamente con vestimenta negra. Parecía yo no estoy vestido de negro completo. Ven, siéntate aquí conmigo. ¿Qué pasa, Lidia? Ven, y que se van a dar cuenta de que no lo has usado. Por favor, Elvira, ¿qué te cuesta sentarte conmigo a mecerte un ratito? Ven. Podía estar muy tranquilo, pero se molestaba. Y entonces, pues yo fui controlándome yo misma para tratar de que él estuviera bien, o sea, que no me atacara verbalmente o físicamente, tal vez. Norma se culpaba una y otra vez por lo que vivía. Ya no se daban cuenta, mami, de cómo tú aguantas esto o lo otro. Quizá mejor que. Cuidado, mi amor, que se quiere romper. No, pero usted con calma, mi amor. ¿Qué pasa? Tome la decisión. Espérate, que me vas a hacer caer. Mira, ¿qué te pasa? Para, para, hija. Cuidado, que me vas a hacer caer. Mira, ¿qué pasa? Pero tú estás loca, para allá. ¿Tú no querías que nos metiéramos? Pues te estoy complaciendo, puñeta. Como te he complacido durante todos estos años sin que te importara lo que yo sintiera. ¡Aguántate! ¡Aguántate como un buen macho! ¡Como me he tenido que aguantar yo durante todo este tiempo! Presiones sociales como el matrimonio para toda la vida. Presiones sociales como, por ejemplo, las que encontramos dentro de algunos vertientes religiosas. Este es tu cruz. Y tienes que mantenerla y tienes que...